El balance es muy bueno por esta primera semana de gente que está viniendo a la playa de Candelaria, no solamente a la Sarandí, sino a la nueva playa que también fue habilitada, donde ya está trabajando el concesionario también, donde la gente entra y empieza. A ver, nosotros le pedíamos que tengan un poco de paciencia porque es una playa que está un poco más alejada, pero iba a tener también su área de servicios y bueno, y empezó a trabajar este fin de semana. La gente se va animando, lógicamente, que esto también va motivando a otros a conocer lo que es el sector de costa de Candelaria, pero las playas tuvieron un movimiento realmente muy, pero muy bueno. Estamos hablando de que fines de semana más de 1000 personas recorriendo las playas, que para arrancar realmente es un número más que importante. ¿1000 personas en total? Sí, 1000 personas en total, más de 1000 personas en total, pero es una cifra realmente importante, teniendo en cuenta el arranque de la playa, ¿no? Porque días de semana también va circulando gente, pero bueno, estamos hablando únicamente del fin de semana. Pero sí, entre semana también se nota movimiento, se va a ir notando más cuando ya entremos en época de verano, cuando ya haya un movimiento turístico más relevante. Las altas temperaturas también llevan a que la gente se vaya acercando más, pero la posibilidad es grande, porque yo decía el otro día, el que sale de Posadas no tiene peajes para venir a Candelaria. Entonces eso también es un plus para nosotros. Dos playas que ahora tienen y van reforzando los servicios, que también es importante. Guardavidas, bueno, la limpieza que se nota en todo el lugar. Entonces creo que es un imán de atracción que tiene Candelaria, y más por la calidad de agua, que también es muy buena. Bueno, Candelaria está cada vez siendo más visitada por la gente, así que yo, en mi caso como director de turismo, debo agradecer a toda la gente que está viniendo a nuestra ciudad para visitarla, para conocer justamente y refrescarse en las playas, pero también, bueno, con ese paseo habitual que se hace por el centro, viendo los murales, y también le pido al comerciante, al gastronómico, que vaya mejorando en la calidad, porque eso también nos beneficia a todos. Aprovechando dado las festividades 25 de diciembre, 1 de enero, que no se trabaja generalmente, sí. Atilio, ¿cómo va a ser el horario de las playas? ¿Va a ser el mismo? ¿Va a ser de 11 a 19? ¿Se estudia extender este horario? Bueno, se estudia lógicamente extenderlo porque el movimiento es importante. Recordemos que además se vienen los feriados, o sea, feriados largos, feriados puentes, tanto del 24 como del 31, entonces eso también va a generar mucho movimiento en la playa. Sin lugar a dudas que al otro día, el 25 de Navidad, como decías, o el primero, también va a haber mucha gente que va a querer salir a refrescarse. Esperemos que el tiempo también nos acompañe, pero bueno, estamos viendo también extender un poquito el tema del horario. A ver, por un tema de seguridad no se puede quedar el guardavidas hasta la noche, porque ni bien empieza a bajar la luz, ya se sabe que también corre riesgo el guardavidas en el caso de un rescate. Entonces, también le pedimos que tome la gente conciencia de que la seguridad tiene un porqué también hasta una hora, ¿no? Entonces, por eso también estamos estudiando muy bien para que la gente no cometa, y más si por ahí bebió de más, que no se meta al agua, que corra riesgo. Otro atractivo, Atilio, la Reserva Natural, con novedades en cuanto a las especies que se están conociendo. Bueno, es así, lo dijiste bien, porque la Reserva Natural Urutaú está atrayendo también a otro tipo de público. Por ejemplo, el día 22, que ya les comento, se va a inaugurar un complejo turístico importante en el barrio Lago, que está también teniendo visitas de gente que viene a estudiar la fauna y flora de nuestra zona, y sobre todo de la reserva. La reserva está siendo un imán importante para un sector del mercado que se mueve justamente para el estudio de las aves, y la entidad binacional ha hecho también previo un comunicado sobre el encuentro de nuevas especies de aves dentro de la reserva Urutaú. Recordemos que ahí está trabajando la Fundación de Maiquén y Guardaparques, donde bueno, ellos permanentemente están sondeando sobre especies nuevas. Y esto realmente nos debe llenar de orgullo que en este lugar se preserve
y haya nuevas especies que también vienen a anidar en la zona. ¿Cuáles son estas nuevas especies? Bueno, uno es el corbatita rojo que vino a anidar acá y la otra, ahora no me acuerdo el nombre científico, peco de no acordarme, pero sin lugar a dudas hay nuevas especies que se van poniendo de manifiesto y que gracias al aporte de muchos fotógrafos que están trabajando en la zona diariamente, bueno, ahí se puede comprobar realmente que estas especies están eligiendo la Reserva Urutagú para anidar. Pero hay algo muy importante, que es, primero, si uno, a ver, quiere hacer un fogón, que lo haga, pero tenga en cuenta que si lo deja encendido o una chispa va hacia el monte, todo esto se pierde. O sea, son muchas hectáreas, ya lo hemos comprobado, cuando tiran residuos que se ha quemado sobre el terraplén, entra dentro del monte. O sea que lo que le pedimos a la gente es que tome conciencia que para mantener todo esto necesitamos también nosotros aprender a no arrojar residuos y tampoco a encender fuegos cuando, épocas como esta de mucho calor, bueno, una pequeña llama se puede convertir realmente en un gran incendio.